Buenas tardes, amigas, amigos de Ultimátum Digital. Gracias por seguirnos. ¿Cómo estás, Tony Guillén? Buenas tardes, director. Buenas tardes a todos. Director, Qué gusto. Tony, buenas Hermano Guizar. tardes. Qué gusto. Pues hoy vamos a iniciar comentando desde ayer por la mañana, después del anuncio de Paco Rojas, de que va por Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Tuxtla, pues generó una gran polémica en redes, en todos lados, ¿eh? Y lo mismo, pues aquí estuvo en nuestro estudio Carlos Morales Vázquez, pues quien dice, aún no se decide, Aún no. y bueno, porque no tiene prisa, Que sí, pero no. Que sí, pues pero no. sí, pues, yo le decía ayer, ¿no? Calma, coita, que vamos ganando, Sí. ¿no? Tiene exactamente hasta marzo, ¿no? Sí. No Sí, tiene todavía. problemas, 6 de marzo. pues, ¿qué les puedo comentar de lo que me estuvieron diciendo? Ven muy bien, la candidatura de Paco ha despertado una gran expectativa, Sí, muchas claro. simpatías. Se atora en el partido, ¿no? Movimiento Ciudadano no tiene estructura. Incluso podríamos decir que cuerpo a cuerpo, Paco Rojas y Carlos Morales. Sería muy interesante, nada más que lo que le afecta a Paco Rojas es el partido. No, no tiene más del 4%, coinciden las encuestas, y pues Morena tiene 48%. Entonces ahí es donde remontaría a Carlos Morales, si es el candidato, pues Sí. Y mañana voy a manejar unas estadísticas que estamos afinando, que estoy pues consiguiendo. La verdad es que una gran expectativa de ambos. La competencia sería entre ellos, Sí. ¿sí? Willy Ochoa o Emilio Salazar, pues sí harían algo de ruido, pero no para ganar. Aquí sería la competencia. Y si va Marcelo, tú lo decías ayer, quizá, Ajá. Rodrigo, quizá. Si va Marcelo, se reduce, pero Entonces no sé. sería Paco Rojas con la alianza PAN, PRI, PRD. Ahí sería el agarrón. Morena no se sube al ring. No sube. Sí. Si va Marcelo, Bueno, si va pues Marcelo. fíjate, los datos que me están, que estamos ahí confeccionando, pues Jorge Martínez, que va por el Ah, bueno, Partido por el Verde, verde. está por encima de Marcelo, aún poniéndolo Mi director, hasta si yo entro, sube por encima de Marcelo. por el Partido Verde. Por el partido, Sí, es muy interesante y en efecto, como en alguna entrega que nos hiciste, director, de las encuestas, de esas estadísticas, van Sí. cambiando los escenarios de acuerdo a la persona, al partido, a la Así es, estructura, sí, y claro. conforme se acercan los días, como ayer, pues sí fue una nota contundente que Paco finalmente se decidiera, y también fue una nota contundente que Carlos dijera, pues no tengo prisa, sí voy, pero... ahí se está viendo qué va a pasar. Y es una, si revisamos los números anteriores del proceso electoral 18, Sí. es una reedición nueva o una edición nueva, porque todos recordamos que ahí se vieron las caras también Carlos Morales Vázquez, Sí. Paco Rojas y otros personajes que hoy ya no están. Pero es nuevamente pero con un escenario diferente. Para Movimiento Ciudadano no sería como nuevo que Paco Rojas se incorpore porque ya estuvo en el 2018, pero sí es novedad que ahora ya va solo Movimiento Ciudadano y ya no iría con los demás partidos, que fue PAN y PRD. Entonces cambia el escenario Sí, claro. evidentemente, es otra coyuntura, Por cierto, ahí tienen aquí Pero, ese por supuesto, mensaje. perdón, perdón. Es otra coyuntura, ¿no? Pero es muy interesante porque vamos viendo un poco más de claridad, ¿no? Obviamente estamos así como en la etapa de quiénes se van a colocar en la palestra de ya las caras visibles y el otro escenario siguiente es las reales posibilidades de ganar, como ya los personajes de Morena, ¿no? Toledo y al fin. E incluso se pudieran anotar otros, ¿no? En Morena también, no sabemos, ¿no? No, no Yo. tenemos así. Está ahí, la siguen agitando, ahí vi hoy información de varios autopromociones, se notan autopromociones. De Mandiola, por ejemplo, que todavía la quieren ahí medio, alguien No, tiene la no. tentación, o por lo menos está tentando así cosas, pero se está poniendo muy interesante, ¿no? Tenemos todavía los primeros días de marzo en el Así caso de que se es. defina Yo para la sí reelección Carlos veo Morales, en ¿no? el ajedrez político un movimiento exacto de Claudio Trujillo con Carlos Calimero Franco.
de una vez posicionar a Paco Rojas, que es un político que sí vende. Claro. No tanto la franquicia de Movimiento Ciudadano, no. El producto llamado Paco Rojas vende. Por supuesto. En los más de 700 mil chiapanecos, tuxtlecos, perdón, más o menos que está ese padrón electoral, digo, tiene mucha presencia el doctor, es un ginecólogo reconocido, aparte es un hombre que está metido en la política. A diferencia que todavía vamos a esperar el desenlace de Morena entre si se reelige el actual presidente municipal, que sería acertado, o se imponen a Marcelo Toledo. Que Marcelo Toledo le está apostando a que el programa Bienestar lo apoye. Eso es lo que le están apostando, y estoy sabedor porque yo tengo alumnos universitarios que trabajan en el programa Bienestar y ya les dijeron que están promoviendo el voto. Eso no, claro, es mentira. Ahora, ¿qué agarrón falta todavía en el PRI, PAN, PRD? Ese es otro, entre Willy Ochoa y Emilio Salazar Farías. Pues déjame decirte que, hasta donde entendemos, el candidato será Emilio Salazar. Siempre sí. Algo está pasando con Willy Ochoa. No obstante, ese tiradero de dinero, trae operadores de 4,000 pesos, creo que son, en total son dos, mensuales, pero ahí te va, son cerca de 200 operadores, bueno, un grupo de 4,000, otro de 8,000 y otros de 18,000 pesos, todo ese dinero no le va a alcanzar, por ahí algo está pasando. Creo que el candidato va a ser Emilio Salazar Farías, quien por cierto nos está saludando, dice, invítame al programa, pero por favor, mi estimado, mi querido, un fuerte abrazo, Emilio que Salazar, muy bien, ¿eh? Este es tu bueno, espacio, y para que ultimátum que hasta en redes sociales piden venir al programa. Oh, venga, no, pues necesitamos que igual, pues, de su punto de vista, y bueno, ojalá nos traiga la noticia de que ya es el candidato, ¿no?, del frente, y fíjate el ejercicio que se está haciendo, a ver. Si va Emilio Salazar, ¿a quién le quita votos? Si Paco, ¿a quién le quita votos? Si es a Carlos Morales. Es un ejercicio muy interesante y vamos a estar abordando, por supuesto, este tema. Y bueno, pues vamos a... Pues aquí dice Juan Carlos García, Emilio, no deben descartarlo. Carlos Morales merece estar en el mando nuevamente de la presidencia, dice Marta Pérez. Jesús González, excelentes temas, saludos cordiales al estudio, comentarios muy interesantes. Vale, pues vamos a seguir la con el tema. Model está vinculada. Vamos está a eso que decía. Y creo que ordena esto que estábamos diciendo de los bueno, nada más que rapidito, queda, ¿no? Rapidito, 4,000 pesos mensuales de 200 promotores al voto son 800,000 pesos mensuales, solamente de ese... De 4,000. Hay de 8 y hay de 18,000. Aparte, súmenle lo demás. Pero ahí va. Lo bueno ahí que te tenemos va. Un contador en el estudio. Pero por supuesto, estadísticas. No, pero déjame decirte: no, de los que están cobrando es mucho dinero. 8,000 pesos, es que de eso se ufana, ¿no? Pues, ¿qué es sinónimo? Willy Ochoa es sinónimo de corrupción, de bluff, ya conocemos. Pero quiero informarle a Willy que de esos operadores que cobran 8,000 pesos, hay algunos que están cobrando y están con Paco Rojas. De eso hablaremos después. Bueno, pues, ¿qué te parece? Bueno, en serio, ¿eh? Pues sí. No lo dudo. Y oye, te pongo nombre. Y luego tendría que hacer el discurso como aquel de Frontera con Malapa, ¿no? Con Malapa. Que esté, yo le pi, ¿no? Así porque es. Se va a otro lado, ¿no? Bueno, es Alejandro Moguel, pues está diciendo, pues levantaron polvo en Paco Rojas y Movimiento Ciudadano. Pues la verdad es que sí generó una gran expectativa, muchos comentarios, sí. Y pues dice, ¿no? Él pues le pondrá sabor al caldo en las elecciones para presidente municipal, les confío un dato una noche antes, es decir, antenoche, me parece que se reunieron ahí Paco Rojas y Carlos Morales Vázquez, una plática de mucha cordialidad, de civilidad política, sí, pues, claro, el regidor, claro, dentro de su ayuntamiento. Y fíjate, ¿qué es lo que nos están diciendo hoy? Que se percibe una madurez de ambas partes. Carlos Morales Silvestre ayer estaba muy ecuánime, sí, muy seguro, muy representa la experiencia, pues un gobierno pues honesto.
Y bueno, pero por su parte, también Paco Rojas, fíjate, le mandaron ahí a cuestionarlo en En la conferencia de en la prensa, él estaba conferencia, ¿sí? preguntando, sí. Y mira, también vemos madurez en Paco Rojas. Sí. Ya no es aquel político, ¿no? El que se iba a la yugular Eso lo y dijo mucho, Riva en una ¿sí? Y entrevista. mira, mira qué dice. Al ser cuestionado, esta es la nota de Alfredo Pacheco que cubrió en vivo y pues Sí, hace la lo vi. redacción para Ultimátum, al ser cuestionado si confiaba en que la gente votaría por él al no haber sido un contrapeso en su paso por la actual administración capitalina, comentó: "No puedo estar en contra de lo que está bien. No puedo señalar los contenedores porque están bien. No puedo ir contra el alumbrado público y la obra pública, porque es en beneficio de la ciudadanía". Que está O sea, bien, claro. yo veo ahí en ambos madurez y si participa Emilio Salazar, en esa misma Sí, dinámica también, serían, ¿eh? habría mucha civilidad. Ahora, si podemos poner algo en la mesa, si hay buen gobierno, Va ecuación. no, no, de veras, y no mienten los números, si hay buen gobierno en el gobierno de Chiapas, hay buen gobierno en la capital de Tuxtla Gutiérrez. Si hay mal gobierno en el gobierno de Chiapas, por ende, la capital también está muy mal. Y puedo poner nombres en la mesa. ¿Qué les estoy diciendo? Que ahorita hay buenos resultados en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, digo, por el liderazgo de Carlos Morales Vázquez, pero también muchas de las obras fueron compartidas junto con el gobierno del estado, que sabe de las necesidades que tiene la capital tuxtleca y que son muchísimas necesidades. Así es, bueno, Alejandro Mogel está diciendo que Marcelo Toledo y María Mandiola pues aún están en la misma cancha, pero dice que a María Mandiola su familia no lo quiere dejar que se lance porque el escenario está bastante difícil. Yo no coincido, no está difícil, está por la lona, está abajo de la Y lona. tampoco te puedes aventar. La familia, pues el señor, el Sí, de la empresa, más sobrio, es un ¿no? hombre muy Sí, como buen moderado, empresario, ¿no? es echado para adelante, ahí va. Es Sí, un claro. hombre que es echado para adelante, es combativo, pero ve también las cosas como una empresa. Sí, La claro. empresa que ve es ganar. Sería excelente que todos los empresarios se dedicaran a la política, ¿no? Darían resultados. Pues sí, Pero porque también. administras para beneficio, Sí, para por ganar siempre. supuesto. Bueno, y en los candidatos, Tony Guillén, pues estás hablando de redes sociales progresistas, ahí anda pues el maestro Ricardo Aguilar Gordillo y también pues Alfredo Ramírez, ¿no? Que es el dirigente. Platícanos, Sí, pues Tony. ahí traigo una serie de comentar a todos los partidos políticos sin excepción, y yo creo que en el caso particular de redes sociales tiene varias características, ¿no? Un poco diferentes quizás a los demás. Su origen es nuevo, su base es magisterial, así se muestran sus líderes, Sí, así es. y ese le da ese perfil de buscar pecho tierra, pues mucha gente. Lo estamos viendo en Palenque, qué tipo de candidatos y perfiles van consiguiendo. Y evidentemente también el otro elemento, que es un partido local y nacional, y atrás pero no lo ocultan, pues es el Bester, ¿no? Y el yerno que está ahí de dirigente nacional, incluso ayer buscando un poco de información, que sí tiene cierta cercanía el yerno del señor González con la 4T. O sea, están vinculados, tienen muy buena relación. De hecho, con el filtro, ¿se acuerdan del INE, de los partidos políticos y que no pasó, por ejemplo, el partido de Margarita? En redes sociales pasó muy bien, pasó muy bien, pasó bien. Hicieron dos, tres observaciones que lo pudo recomponer y ahí está. Y evidentemente quien lleva el mando ahí, de manera evidente, pues es Ricardo, es el que lleva pues el mando ahí, ¿no? Oye, oye, pero también traen lanita, Sí, pues trae yo creo que dinero y ahí le sí, va un claro. hombre. Andan conquistando, bajando del verde a Fabián Estrada Por de ejemplo, Cos, también, sí. ¿sí? Y bueno, lo están bajando. Me parece que Fabián estaba ahí propuesto o se registró para ser candidato a diputado por el verde y ya se bajó porque aquí en redes sociales progresistas le ofrecieron lana para que se vaya ahí. Igual y sí. También están buscando gente que tiene Sí, dinero, pero ¿no? el dato es muy, tiene dinero porque lo están conquistando con dinero.
Bueno, y es que el que tiene dinero quiere más, ¿no? Claro. No, ahí, ya, yo... ya lo bajaron, ¿eh? Yo sé. Ya lo bajaron. Sí que lo bajaron a redes sociales y fue por medio de una lanita. Ahora, así yo también, sí veo a redes sociales progresistas que va a desplazar a, entre ellos, el Partido Verde y a otros partidos. Yo creo que algunos locales, ¿eh? Los va a desplazar. Y va por hasta el PT, ¿eh? Cuidado. Va a ser uno de los que lo hace aliados, fuerte, lo decías, el magisterio. El magisterio. Va a ser uno de los aliados del Partido Morena. Y que de hecho lo es. Yo creo que sí va a ser aliado. Y va a desplazar a los otros franquicias pequeñitas que andan ahí y que se mueven a sus intereses. Y sobre todo que es una oportunidad para el magisterio, que tiene derechos políticos. Además, uno de los rubros más importantes de ese país es el tema de política educativa. Y qué mejor que un maestro esté en un congreso de la Unión viendo las partidas presupuestales sobre el tema de educación. Así es. Bueno, pues ahí está el tema. Oye, y hablas de María Arreola en el tema de las vacunas, Tony. Ah, bueno, sí, encontré una historia interesante. Que acuérdense, me llamó que la atención. Se empezó la campaña nacional de vacunación realmente esta semana. Claro. Lo demás fue jugueteo, con todo respeto, claro. Lo digo. Realmente la campaña de vacunación empezó este lunes. O sea, no empezó antier, no empezó antier. De hecho, los reportes, los mensajes del gobernador es los reportes a partir del lunes, no de lo que ha pasado atrás, porque no teníamos nada. Entonces hay casos particulares, ese que encontré en la Ciudad de México, pasan un viacrucis para eso. No, sí, está terrible. Y llegan con la sospecha de que, con el temor de qué vacuna es, si va a reaccionar. O sea, toda la carga informativa que traen acá, distorsionada de todo el país, políticamente hablando, llegan y bueno, y ahora qué, me van a dar mi apoyo de adulto, ¿no? O sea, se ha convertido esto en una historia de hazaña, de un calvario. Es que ha sido mal manejado. Una gran incertidumbre. ¿Cómo ¿no? me doy de alta? Imagínate una página web que no es página web, con vacunas que no han llegado. Instalaron escuelas y luego, ayer veía también una imagen muy... ¿Ve a Brasil? En un periódico nacional, muy importante, la portada era recibiendo a los adultos mayores en una escuela primaria en la Ciudad de México, pero super armados los militares. Entonces decía, ¿entro o me salgo? Con un temor, ¿no? Entonces, ese es el punto de esta historia. Es una historia común que está pasando en muchos lugares, pero me llamó la atención porque hay una gran expectativa y que apenas el lunes empezó. Aquí van un par de miles de personas todavía, tú sabrás más las cifras, sí. Pero no estamos hablando más de 16.000, 20.000 personas todavía en Chiapas. No llegamos, no quiero dar el dato de cuánto nos toca en Chiapas. Va a costar, pero bueno, lo importante es que ya empezó. 300.000 chiapanecos, pero ve el ejemplo de Brasil, digo, no me agrada el presidente de Brasil, pero en las Amazonas, la gente responsable de medicina, de la ciencia, médicos, enfermeras, son los que están cubriendo hasta el rincón más alejado de la selva, en el Amazonas, en Brasil. Oye, antes de irnos a tarot político, que me refiero a un tema que tiene que ver con el COVID, pues la Auditoría Superior del Estado pues dio a conocer ayer un programa que me parece muy interesante. Sí, sí, sí. Se hizo la presentación de las auditorías que se van a practicar en el dinero destinado contra la pandemia. Yo eso lo aplaudo. Eso está muy bien porque es son millones y millones. Sí, claro. ¿Cuántas partidas, cuántas cosas se dejaron de hacer para poner el dinero en atención a esta pandemia? Entonces los dineros deben ser fiscalizados. Se reorientó el gasto público. Y además hubo también manifestaciones, gente dijo que no llegaba el material, que no había insumos para atender a la gente de COVID. Entonces, sí hay que poner en la mesa eso, muy bien por el auditor. Yo lo felicito y queremos resultados para saber en qué se fueron nuestros impuestos. Y que salgan algunos culpables, porque... No, porque claro que se hacen sobregirados de cubrebocas, de gel y todo eso, ¿no? Bueno, sí, pues Uriel Estrada Martínez hizo la presentación de este programa de auditoría a este tema. Y vamos ahora a tarot. Pues, el gobernador... Pues fíjate, ayer lo dimos a conocer oportunamente, pues ese llamado que hizo el doctor Rutilio Escandón Cadenas a que no se dejen engañar con la entrega de la vacuna contra el COVID-19, pues es un fármaco que es... Por vivales, dijo el gobernador. Algunos vivales que aparecen lucrando
con la salud de los mexicanos, sí, claro, y de los chiapanecos, y también va más allá, fue categórico al decir que no tenemos que dar nada a cambio de la vacuna, particularmente, sí, y así lo dijo, ante el proceso electoral que vivimos, en el que algunos, pues, suspirantes, pues, están ofreciendo vacunas para hacer proselitismo político. Esto lo dijo el gobernador, y digo, pues, a Yamil Melgar Bravo le vino el gabán, le vino el saco de inmediato, porque subió a pocos minutos a las redes sociales, después del anuncio del gobernador, pues una aclaración diciendo que hay una noticia falsa porque se publicó. Sí. Y un seguidor de Yamil Melgar Bravo dijo, qué bueno que estuviese él, pues dice, aquí te lo voy a leer textual, Yamil Melgar te regala vacunas, amigas, amigos, por fin un candidato con calidad humana. Qué bueno que tiene sus contactos, no me ayudes, sus conectos en el IMSS para podernos vacunar. Todavía. Ningún otro candidato ha mostrado esa calidad moral. Por eso, mi voto es para Yamil. Si es un seguidor, pero que el mundo. Yo no sé si es cierto. Pues yo no creo que Don Suervo lo se preste. Digo. Pero Don Suervo está en otra cosa. El Yamil, claro, está en otra cosa. Sí, claro. Yamil, bueno, está en su rollo. En su rollo. Pues, y, bueno, y además, ¿qué garantías de que soy? No se preste, pero ¿qué garantías de que esté atendiendo un tema? Sí, claro. Pero, mira, entra eso, viene, ¿no? Es muy importante el tema, director, el que comentas, y que lo y en particular de un candidato. Lo dijo el gobernador. Lo viene reiterando, ayer fue muy claro, le puso nombre, y lo dice por algo. Solo le faltó ponerle nombre y apellido. Lo dice por y algo. Te digo una, claro, cosa, seguramente sí tienen, sí, identificado, claro, más de uno. Claro. Lo dijo el senador también de la República allá en Querétaro el día de la conferencia. Uh-huh. También hizo un posicionamiento. Lo dijo el de la función pública, lo dice. O sea, ya hay un mercado de tranza y de trampa de algunos políticos encumbrados como Yamil, que seguramente alguna trampita están haciendo. Algo. Y ya se les está filtrando de su propia gente, ¿no? De su propia gente, porque sí, mira, que él, su gente, lo sube y es luego de que vio este promocional político, dice, Yamil Melgar te vacuna, regístrate para recibir tu vacuna contra el COVID-19, cortesía del precandidato a la presidencia de Tapachula. Pues desde luego con las siglas de Morena. Vámonos a Tapachula, ¿qué hacemos acá? Bueno, pues ipso facto, pero director, ya no vamos, pero a Cuba, vámonos, pues, a Tapachula. Pues, sí, no, pero Yamil de inmediato, ¿eh? O sea, después, o sea, esto ya estaba desde hace unos días antes, circulando. Apenas dijo el gobernador, cuidado con los rivales, de inmediato subió su aclaración que es una guerra sucia, es una guerra sucia. Así dicen todos. Porque pues le diga al gobernador, yo soy incapaz. ¿Por qué no lo dijo antes? Si ya estaba circulando eso. Ya se vio desnudado, ¿no? Pues sí. Bueno, y a propósito, yo pregunto aquí, bueno, él ha de estar con la idea esta de que, pues, el que calla otorga, pues está otorgando con el padrinazgo de, pues, Jesús Domínguez Castellanos y de Fernando Rodas Alonso, quienes, pues, son los que traen su candidatura. Sí. A la presidencia municipal, pues, y digo, pues es un pacto que proviene de los enjuagues de su padre, el notario público 56, Antonio Melgar Aranda, que en paz descanse. Bueno, ¿qué opina usted? Bueno, o sea, en un tema sale y aclara, pero no lo hizo hasta que el gobernador dijo, ah, pues con los rivales, y en este caso sigue guardándose. ¿Qué traen en la mente? ¿Qué traen en el cerebro? De veras, ¿qué traen para esas ideas, esas ocurrencias? Un tema tan delicado y tan visto por toda la sociedad y que no es nada más el IMSS me apoya o otra dependencia y son gratuitas. Y aquí está el portal, inscríbete. Digo, cuando ya una instancia está especializada en eso y que aún así ha sido cuestionada. Sí, de que los hay casos. Yo no puedo sostener que Yamil lo esté haciendo, pero tampoco podemos negarlo, ¿no? Sí, o sea, claro, no hay forma. Hay señas, ¿no? Hay cuando menos huellas. Hay señas, sí. Y finalmente, el de tarot de adivinanza, ¿qué les parece esto? La secretaria de gobierno. Fíjate. Por cierto, la soñé, ¿eh? Órale, tendrás problemas. Bueno, oye, bueno, lo que estoy diciendo tiene que ver, porque mucha gente se cuestionó desde el primer momento, ¿por qué la señora
Victoria Cecilia Flores Pérez asumió la Secretaría de Gobierno cuando no tiene ni actitud ni aptitud, sí, que no cubre una expectativa. Pues fíjate, por cierto, lo hemos comentado en este estudio de Ultimátum, que ella ha dicho con actores políticos importantes, diputados, con dirigentes de partidos políticos, yo no hablo de política, mucho menos de política electoral, yo hablo de gobernanza. De eso me ocupo. Yo no sé qué concepto tiene del uno y del otro. Sí, claro. Pero ojalá, digo, no lo deseamos, pero después del proceso electoral, cuando se den los conflictos, cuando se den incluso en la jornada algunos riesgos de violencia que ya se están comenzando a visualizar, pues esa gobernanza de la que habla, pues logre evitar cosas desagradables. En el tema, lo que estoy diciendo es de que, según sus cercanos colaboradores de esta señora, la secretaria de gobierno, que es conocida como la dama del Palacio de Gobierno. Ah, así la así, así la dicen, sí, la dama. La dama. Ese, sí. Bueno, dicen que quien lo recomendó fue el subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Eso comentan alrededor de la señora, pues, la dama de Palacio de Gobierno. Es un área muy sustantiva, es un área crucial, es un área estratégica para la vida de Chiapas, no solamente en la teoría política, eso de si es gobernanza, si es temas de seguridad interna. Lo cierto es que es un área en el organigrama de segunda posición, pero en la vida real, en los hechos, es un área que reclama una disposición, y como bien escribe el director, aptitud y actitud, para encarar las broncas más serias históricas que hay en Chiapas. De pero sangre, de balazos, de grillas, de corrupción, de desenmascarar a estas organizaciones, a esto y lo otro. O sea, tienes que dar la cara de frente en la Secretaría de Gobierno. No es para ponerte en la hamaca ni que te soben los pies. Tienes que estar en una chamba de problemas, de crisis sobre crisis, y entregarle resultados al Estado y al gobernador. En la mesa de seguridad, yo no sé qué temas verá, pero yo me imagino, como secretario de gobierno trabajando ahí, pues tienes que ver de puros problemas. Para eso te pusieron, no para que te luzcasen en un onomástico. Eres el ojo, ¿no? Y eres el oído del gobierno del estado de Chiapas. Y antes de que estalle el problema, tú ya lo estás arreglando. Tú tienes que resolver. Muchos saludos, director. Hay mucha gente aquí, aparte de mí. Por favor, sí, adelante. Jesús González, excelente, sí, tema. Sí, saludos, sí, cordiales al estudio. Marta Pérez, Carlos Morales merece estar al mando nuevamente de la presidencia. Emilio Salazar, un abrazo. Juan Carlos García, Emilio, no deben descartarlo. Cesarín Arco, la lucha está entre los dos. Axel Aquino, de todos, Paco es el mejor. Siendo sinceros, Jesús González, dice el señor Carlos Morales, sí merece estar de nuevo como nuestro presidente municipal, está dando buenos resultados. Ahí está la pelea. Va a estar interesante, va a estar muy interesante. Y nada más para concluir, en Carranza, ¿se acuerdan del famoso Chema? José María Hernández, no, Aguilar, este es el que ha movido siempre la Casa del Pueblo. Uh-huh. Ah, sí, 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 sí. Claro, sí. Pues, ¿qué fue? Hace el lunes estaba ahí plantado haciendo un movimiento y no se vio nadie de la Secretaría de Gobierno. Y vaya que el discurso que dijo este famoso Chema fue muy virulento en contra del gobierno del doctor Rutilio Escandón. Nadie operó, ¿eh? Nadie operó. Entonces, volvemos. Está, pues lo que tú dices, no es para irse a acostar, no, pues, a la hamaca, mucho menos dejar que esté reventando un tema. Sí. Sí. Se hizo un bloqueo de carretera, hubo ahí manifestaciones bastante fuertes, y es la casa, es el municipio del, sí, gobernador. Vaya que es delicado. El vacío de poder de la Secretaría General de Gobierno, muy preocupante. Pero en fin. Bueno, Tony Guillén, tenemos entrevista a la una. A la una de la tarde con el presidente del Congreso del Estado, de la Junta de Coordinación Política, el joven de 25 años, órale, Jonathan Molina. Va a estar muy interesante. Es la primera entrevista que da. Muy bien. Nos vemos, nos vemos en un momento. Buenas tardes.